tardes, bona tarda, Mosques. Aquí estem a l'Arc de Triomf amb una concentració que hi ha avui del grup, del tercer grup, que estan lluitant constantment per els drets dels nens i per parar aquesta nou estat mundial que tenim. Somos un conjunto de madres, padres, personal docentes y todas personas preocupadas por la salud de los niños y niñas, ¿vale? Y estamos aquí para pedir que no sea obligatoria la mascarilla en los centros educativos, que tampoco sea obligatoria la distancia social, porque hay muchos efectos secundarios de la mascarilla que hay que valorar a la hora de tomar una decisión, ¿vale? Hay efectos secundarios de la mascarilla, tanto psicológicos como físicos, que están haciendo daño a los niños y las niñas, que están vulnerando la salud de los niños y las niñas. Y paradójicamente eso fue una decisión para su salud. Entonces pedimos que se valore los pros y los contras y estamos convencidas que hay más contras que pros explícitamente en el colectivo de niños y niñas, porque no son transmisores, ¿vale? Niños y niñas no son transmisores y no son un colectivo vulnerable. Entonces, no está justificada la mascarilla en las escuelas. Además, se pueden hacer grupos bombollas, grupos burbujas. En los grupos burbujas no debería estar obligada la mascarilla. Va a salir un estudio de la Universidad de Barcelona listando todos los efectos de la mascarilla, tanto físicos como psicológicos. Y son muy graves, son irreversibles y limitan el desarrollo de nuestras criaturas, hijos y hijas, ¿vale? No queremos que se siga aplicándola, sí, y no queremos que se siga vulnerando los derechos de los niños y niñas que tienen derecho a respirar, que tienen derecho a ser correctamente oxigenados, por primera cosa, y segundo, que tienen derecho a relacionarse y a construirse sobre una base sana de relación, de comunidad. El ser humano no puede vivir aislado, ¿vale? Se tiene que relacionar, se tiene que vivir en comunidad. Y ahora mismo, niños y niñas ya llevan demasiado tiempo creciendo y construyéndose sobre una base del distanciamiento, que eso no es una forma de criarse, no es una forma de aprender, no es una forma de relacionarse. A largo plazo tiene efectos irreversibles que ya han ocurrido y que queremos que dejen de ocurrir. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Organizándonos de colectivos con otras escuelas, con otros padres, madres, educadores, docentes, que bueno, hemos de hacer eso, hemos de hacer una cadena. Aquí estamos también en La Mosca un poco para eso, para hacer un poco de puente entre todos los colectivos y que llegue a todo el mundo y podamos ir compaginando. ¿Cómo lo tenéis en el tercer grupo este tema? Sí, en el tercer grupo somos ya más de 4.000 personas. Hacemos ese tipo de concentraciones cada jueves en Barcelona, también en Girona, también en Mataró, también en Tarragona, Vilanova de la Geltrú, San Celoni, ¿vale? Y próximamente nuevas ciudades también. Somos miles de personas y de familias defendiendo la salud y las libertades de nuestros niños y niñas. Nos podéis encontrar por Facebook El Tercer Group, en Telegram también, se llama El Tercer Group en catalán, y aquí estamos. También estamos haciendo muchas otras acciones, más judiciales, más peticiones, más. O sea que las quedadas aquí presenciales son para dar visibilidad a toda una serie de otras acciones que estamos preparando desde El Tercer Group. Muy bien, pues muchas gracias. Contad con La Mosca TV, que estaremos aquí a vuestro lado.
pueblo, soy un español que llevo más de 50, de 70 años pisando la tierra. 30, casi 30 años de dictadura, dictatoría franquista, y 42 de dictadura timocracia. No es normal que tengamos unos mercenarios que se llaman de izquierda y están lavándole a los bancos y a todos, utilizando lo que es de todo el Parlamento para los aforados hacer leyes para protegerse sus corrupciones y matar la libertad del pueblo. ¿Dónde está la soberanía? Gracias.